localidad de Cacatí, provincia de Corrientes, a través de Carrera Cabrera Full. Estamos viviendo las últimas circunstancias, los últimos minutos ya acá en este hípico. Pero no podía dejar pasar por alto una situación muy especial de un caballo que está recorriendo también y trascendiendo los límites departamentales, cada vez en ascendencia. Así que felicitaciones y estoy hablando del caballo delincuente. Estoy con el señor propietario. Cuénteme, señor, cómo le va, cómo está y felicitaciones. Gracias por todo y bueno, la verdad que estamos en una alegría grande conmigo y con toda la banda. El estuvo completo y Gustavo, el dueño también. Así que bueno, hubimos ganado y gracias a Dios se nos dio hoy ganarle a los caballos que nos habían ganado ya en respectivas reuniones anteriores. Y bueno, una competencia donde estaban inscritos tres y se presentaron cuatro, se presentaron tres, ¿no? Pero parece que en este ambiente turfístico había una pica ya con un caballo anteriormente, que se llenaron de pocas cosas y una situación de desquite del día de la fecha, ¿no? Y era brava porque los dos caballos ya no habían ganado tanto como la yegua como el caballo, pero bueno, por suerte hoy se nos dio y le pudimos ganar a los dos. Y todos competimos para ganar, así que... El triunfo va para Ituzaingó. El triunfo va para Ituzaingó. ¿Y dedicamos a...? A mi familia, a mi hermano que vino de lejos, a mi mamá, a mi hermana, a Gustavo, y al cuidador especialmente, que pone mucha dedicación y está el día a día con los animales. Este es el ambiente del tour, entonces alguien tiene que ganar. Felicitaciones en nombre de la página, porque este ambiente así nos trae muchos amigos. Así que va el triunfo para Ituzaingó y que sigan los éxitos. Gracias, mamá. Un gusto. Buenas tardes.